Lately, each night has been an unsuccessful struggle with nightmares for me. Since my grandfather Joseph Carter went missing, I have been losing sleep. When going through his old notes, I hit upon a strange name, Valley of Whispers. I know the neighborhood very well, but I'd never heard about that place. I had a hunch that lead was worth following. I browsed through centuries-old maps in the local library, and there it was. I found the Valley of Whispers I was searching for. Having no other alternatives, I decided to go there immediately. During a several-hour journey, I was trying to tie together pieces of obtained information. As soon as the train stopped, I went on my search, since I had some time before dark. Wandering around dark woods for several hours, I finally came across an old wooden hut. I was hoping that, if Grandpa was actually in the Valley of Whispers, I might find him there. I went inside, cautiously. Unfortunately, the hut turned out to be empty. But I noticed a piece of paper on a desk. I approached the desk and lit a candle to see what it said. There was a very short but still telling message. "Run, Charles." Suddenly, the fierce wind started to blow outside. I ran up to the door, but I couldn't open it. The woods visible through the window assumed weird coloring, and I could hear sinister cries from afar. I felt a powerful energy going through my body, but I couldn't even move my hand. I don't remember what happened next, since I just passed out soon after that. Y qué tal, amigos y amigas, ¿cómo están todos, señores? Pues bienvenidos sean a Racing Rod. Es un juego que me ofreció mi network para hacer el review. Y bueno, vamos a ver de qué trata esto, porque realmente en la descripción del juego no dice mucho, que digamos. Pero bueno, vamos a ver créditos, intro y play, ¿no? Charles, abuelo. Esqueleto. Fire Elemental Golem. ¿What? ¿Qué pedo con esto? O sea, aparte de difícil está infierno. O sea, modo infierno, no, hombre. Vamos a darle normal, seguramente van a hacer popo de volada, pero bueno. Archive MS, Flood Statics, la verdad se ve curioso en el juego, Según yo, tengo que pelear contra criaturas demoníacas del mal. Vamos a ver qué, ¿por qué brilla aquí? Llave. Alchemy Table. Pedestal Magic. ¿Y qué pedo con esto? O sea, no lo puedo agarrar, ok. Convierte una de estas a... una de estas a 5. De 10 a 1. ¡Ay, no mames! Se pasan de lanza. ¿What? ¡Ah, disparo! Soy mago. Ok. Soy un mago mágico, loco, mariatónico. Se ve curioso el juego, Digo, no me caen tan mal los juegos de esta perspectiva y esta forma, porque ya he jugado varios así. Y aunque no estoy muy acostumbrado, que digamos, hay un pozo, ¿no? Eso es un pozo, es lo que me imagino. Y esta azul, ¿qué es? Tengo una llave, pero no entiendo qué es lo que... Tengo 0 monedas, ok. Y 0 de las cosas azules. Vamos a ver qué son las cosas azules. Supongo que aquí voy a matar monstruitos. Locos mariatónicos, ¿verdad? Ok, a ver, déjenme checar algo. Ah, ok, clic derecho. Aviento una cosa bien locochona. Oye, un hoyo. Hoyos. Ok. No sé qué me dio de 20, pero bueno. Aguanten, no me espanten.
Esto está muy tenebroso. Vamos para acá en diagonal, vamos a ver qué hay. No puedo pasar. What the fuck? Ok, ¿qué es eso? Ah, veo algo por allá moviéndose. No. ¿Cómo lo agarró? ¡Lol! ¿Cómo lo agarró? Ok. Más bien yo creo que deberíamos regresar a la casa por un momento porque me está dando miedo. No, déjenme checar algo. Vamos a ver, ¿cómo se agarran las cosas? Porque no entiendo. Left, right, up, down, mapa con M. Usar ítem Q. Usar Magic Book E. Talentos con T. R. No me dice absolutamente nada. No me dice nada. Y no, no lo puedo cambiar. Son los que hay, pero bueno. Así está bien, de hecho. Oh, qué bien. Es que lo está jugando en lo mínimo. Esto sí que ayuda. Siempre en todos los juegos el máximo es este. No sé por qué. O será porque detecta mi pantalla. Full screen, por favor. Gracias, no, hombre. Así sí cambia la cosa, señores. Así sí cambia. Bueno, entonces vamos a ver. Mapa con tabulador o M. Son los clásicos. QE. QET. Son cohete, ¿no? Cohete. Ja. QE. Ok, está la T. Ok, vas teniendo skills. Son los skills y tus stats. Lo que le vas subiendo, bro. No. Costo 3. Wow. Pero no me dice qué coño es esto. Ah, ok. Incrementa tu daño. 30%. Recibes 20% más daño. No, pues quién sabe. Ancient Wisdom. Wisdom. ¿Qué es esto? Incrementa eficiencia de Health Clubs. Ah, esa cosa roja que vimos es para subirte la vida. Ok. Regenerar maná. ¿Y cómo le pongo que lo quiero este? Ah, costo 3.0. Ok. Tengo que conseguir cosas, supongo. Ok, esas madres son como tótems para que no se acerquen los monstruos. Allá hay vida. Cosa que pues vale queso. Ok, por aquí hay una pared. A ver, monstruos. Ya salgan, ¿no? Quiero que me rompan el trasero. O yo romper trasero. Lo que caiga primero, ¿no? Qué loco, güey. Ay, cobro, no gané eso. 20. What the fuck? O sea, ¿qué es eso? No me da nada. ¿Será que tengo que encontrar algo en especial? Aquí se ve algo. No sé si es una rama o es algo. Vida. No la puedo agarrar. Qué casualidad, ¿verdad? Ok, se escucha algo. Lo escuchan. Y es para acá, supongo. ¿Y esta es una rocota o qué pedo? Bueno, para acá hay. ¡Ah, la mierda! ¡Ay, güey! ¿Te atacan también? Bueno, las vidas están allá. Me la pellizcan. A ver, putos. No, no le huya, no le huya. ¡Ole! ¡Ay, cabrón, prende! Ya salió la banda. Es como Belcos este güey, ¿no? Es como el de Dungeons and Dragons, de hecho. Dungeons and Dragons, ¡boom! ¡Boom! Oigan, ya me están bajando mucha vida, pero mucha. Ya, cabrones, déjenme en paz. ¡No! Joder, ¿y esto? Es un güey que está ahí. Ah, pues ahí te quedaste. Bueno, espérame. Ay, güey, ay, güey. Ole, por puto. Pues hay muchos monstruitos por ahí. Oh, ¿qué es eso? Dos de Gold. Muy bien. Vamos por vida. Que aquí teníamos una. No me subió mucho. Pero bueno, peor es nada, ¿verdad? Ya tenemos orito. Y vamos a craftearle esa cosilla azul que no tengo ni idea de lo que es. Vamos, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Vamos a ver, vamos a ver. En serio, 10 para una de esas. Y una de estas hace 5. Qué poca, cabrón.
Vale 40, vale. No, hombre, está caro de a madre es esto. Y no tengo mucha vida, que digamos. Así que pues. Había otra vida, lo sé. Pero tengo 85. Si la agarro, ¿y qué tal si subía más? Eso me va a doler mucho, mucho más. Oh, y maná. Órale, güey. Ya te vi, ya te vi. Te va la bola. La bola me meteré. Ay, güey, ¿qué es eso? What the fuck? ¿Qué coño es eso? Ay, sí, bien chido, ¿no? La avienta a 3. Ay. HP 50, ¿ven? LOL. Está chido el juego, la verdad sí me gusta. Oh, miren, ya vieron, había más cositas. Este es un güey para comprarle cosas, es un mercante. No, hombre, pinches ratero, está más ratero este güey que los de Minecraft. No, hombre, estás cañón, amigo. Ah, oye, aviento ha sido. Sácate. A huevo. Pinche spam bien loco, porque si no. ¡Ah! ¡Muere! ¡Muere! Ya llegó la banda. Ahí les va la burde. La burde. ¡No! ¡No! Sorry, es que me emociono de vez en cuando, ya saben. Órale, por puto, le tocó la chida. Ahí va. ¡Auch! ¡No! Para que vean que ser mago no es fácil, ¿eh? A huevo. ¿Y acá? ¡Vida! ¡Chido! ¿Dónde está el otro güey? ¡Ay! Me choca que que me den. ¿Qué me da? ¿Qué me da? Tengo una pequeña poción de maná. Y el juego se pone muy extraño, realmente. Es muy Dungeons and Dragons esto. ¿Y esto qué es? ¿Es como un volcancito? ¿O una fogata rara de brujas o algo así? No veo nada, ¿eh? Aquí hay una caja. No me dio nada, en serio. No, hombre. Y son monstruos con sangre humana. Yo me los imaginaba, pues, diferentes, ¿no? Aquí va a salir algo, lo sé. Eso es pasto. Ah, ya lo sabía, hijos de la. Oye, ese güey tiene mucho rango, ¿eh? Ah, chirrión. ¿En qué momento prendieron ahí? LOL. ¡Ay, no manches! ¡Ah! No, hombre. Hay un montón. Órale, por güey. Headshot, bitch. Ojo shot. ¿Vieron el combo? A huevo. Oye, oh, ¿eso? LOL. ¿Y esto? Ah, creo que eso me hizo mucho daño. Y ese es un portal para ir a otro lado, seguramente. Para irnos a perder. Ya tengo 6 de varo apenas, ¿en serio? Es una trampa eso, ¿no? ¿O cómo ven? Nos metemos, pues yo lo echo en su madre. Me van a romper el trasero, ¿verdad? Pero. ¡Ah! A la madre, güey, sí. Me la van a repartir, pero bien chido. Y deja una mierda venenosa bien extraña. ¡Ah, cabrón! Hay que estarse moviendo bien, machín. Sí, es contra el jefe este pedo. No me das, no me das, no me das. Mira que no me das. ¡No! No me das, no me das. Ya dejo su humito todo apestosiento. Vamos a ver si me hace daño el humito. No, no me hace daño. No creo que le gane. Aunque aún así le voy bajando bastante. Pero bueno. Pinche cangrejo, rana. No sé, güey. Que sea. Ok. ¡Ah! ¡No tengo vida! ¡Espérense! Sí le ganaba, güey, ¿eh? No, es que sí, el humo me baja. El humo me baja y no me había dado cuenta. No, voy a morir. No, a ver si me puedo regresar. No, ya me morí. Ay, güey. No, manches, es que me está tocando todo el humo. El humito verde.
Ay, cabrón. 3 de vida. Y no le voy a ganar. ¡Me mató! Bueno, pues no sé cómo hayan visto el juego, amigos. La verdad es que está bastante curioso e interesante. Pero creo que no debí haberme metido al portal. Eso suele pasarme mucho, 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 mucho. Muchas veces, banda. Pero bueno, amigos, hasta aquí voy a dejar esta review. Espero que les haya gustado el juego. Se llama Racing Road. Les voy a dejar el link en la descripción. Por si quieren comprarlo, aquí está en Steam. Está súper barato. Más por estas fechas. Y bueno, pues yo soy Donde117 y nos vemos en la próxima. Bye bye.